Una de las especies piscícolas más representativas de las Islas Canarias es, sin duda alguna, la vieja. Este pescado goza de una gran aceptación y su pesca supone un recurso económico complementario para algunos isleños. Fernando Benítez es uno de esos pescadores tradicionales de Fuerteventura que domina la técnica de la caña para la pesca de la vieja. Pero la caña para pescar la vieja es especial y termina en una fina punta fabricada a partir de dos cuernos de macho cabrío. Pues yo le tengo remojo un mes o más de un mes. Y si está 2 meses, mejor. Y si está 3 meses, mejor. Para poder trabajar bien los cuernos, Fernando los introduce en el agua del aljibe, dejándolos hundir en la capa de fango y lodo, pues, como él dice, los pone más amorosos y fácil de trabajar. Cuando el cuerno quedó bien cocido en el fango, nuestro amigo el pescador lo cortó a lo largo golpeándolo con un cortahierros y luego lo rebajó con la escofina. Ahora, cuando está húmedo, llega el momento de trabajarlo con la navaja para reducir su grueso sin debilitarlo. Una punta larga señala mejor el pescado, pero también se parte fácilmente. Por lo general, una punta bien fabricada y cuidada suele durar varios años y aguantar más de 20 kilos de peso. Cuanto más fina sea, mejor señalará la picada de los peces. Fernando utiliza los cuernos de macho cabrío de 2 o 3 años, pues son los más fuertes para fabricar las dos piezas que lleva la punta. Bueno, pues esto lo vamos a dar lija ahora. Ya está bien, me parece a mí. Y es que, como la longitud de los cuernos no es suficiente para obtener la punta de una caña, nuestro amigo Fernando deberá unir dos puntas, una más fina que la otra, llamadas punta y sobrepunta. Para mí, me queda bien. Ahora, como hay muchos caprichos, el capricho mío es el que vale en esto. Ahora, los demás no sé yo. Con un alambre acerado muy fino, resistente a la corrosión del agua salada, Fernando une las dos piezas. Luego, en el extremo de la sobrepunta, ata la hilera, que es un trozo corto de cuerda. La hilera larga coge mucho viento y es más refolona, refola más el pescado. La hilera pequeña... Yo, la hilera mía es esta. Esta es la hilera mía. Esta es la hilera mía. Esta. Cuando ya tiene terminada la punta, la fija al extremo de la caña de bambú con el mismo tipo de alambre. Para repretar bien el alambre de la fijación de la punta con la caña, Fernando inserta un calce de bambú en la juntura. Ahora ya tiene su caña preparada para salir a pescar. Ya está la caña preparada. Mírela aquí. Mírela aquí. Pero para pescar la vieja se necesita carnada. Todas las mañanas, nuestro amigo el pescador dedica algunas horas a coger unos pequeños cangrejillos que hay en determinadas zonas de la costa de Caleta de Cotillo, llamadas carnaeros. Fernando lleva desde los 15 años pescando la vieja por el sistema tradicional de caña. A sus 70 años, todavía no ha utilizado redes ni otras artes de pesca, a las que él considera perjudiciales para la especie porque dejan pescado muerto en el agua. Bueno, se ha cambiado, pero mucho. En aquel entonces se cogía más pescado, ya había pescado. El pescado ya no se coge porque hay mucho arte, mucha nasa y todo se va menos. Hicimos más. Y los deportistas, los que trabajan en tierra, son los peores porque echan nasa, echan de todo. El que es el profesional de la pesca, ese lo están matando los que trabajan en tierra. ¿Prende?
Los pequeños cangrejos se esconden debajo de las piedras y para cogerlos con facilidad, Fernando se ayuda del mirafondos. Es tu caña, es tu caña. Esa es la verdadera. Esto es una jaca. Esto es distinto a la gasnada. También se cogen viejas con esto, pero no, eso es para pescados grandes, para roquera, bocinegro y pescado de esos romeros de viejas cuando había, y viejas parejas, viejas grandes, esto. Los demás no. Como experto en la técnica de la caña, este pescador tradicional conoce las diferentes carnadas y sus propiedades para atraer a unas u otras especies. Estas son negras. Bueno, mire, estas son colores. Esta le tira más la vieja que a esta, porque es más amorosa. ¿Comprende? Hay dos clases de carnada. Porque la de filo más dura. ¿Usted me comprende? Es más dura y la otra más amorosa. Y como más amorosa le tira más. También hay diferentes clases de viejas, como la parda, la lora, la melada, y cada una tiene diferentes dificultades para su captura. Vengo de coger carnada para las viejas villisqueras, que la vieja regalada la coge cualquiera. A Fernando le gusta utilizar carnada de varios días. Para conservar los cangrejillos en perfecto estado, los guarda con arena en un cesto y luego los dejará en la nevera hasta su utilización. Ahora está lista, ahora la meto en la nevera y mañana por la mañana la saco para pescar. Hoy, nuestro amigo Fernando ha decidido pescar desde la orilla porque hace mucho viento y el mar está bastante revuelto para salir con la barca. Al llegar a las zonas de paso de la vieja, ata el hilo de nylon con el anzuelo en su extremo a la hilera del cuerno. Según su tamaño, este veterano pescador de caña utiliza en cada lance uno o dos cangrejillos como carnada. La extrema voracidad y su mandíbula dentada en forma de pico de loro hacen que esta especie de pescado encuentre en los pequeños cangrejillos un exquisito manjar. Con su casi imperceptible movimiento, resultante de la flexibilidad, resistencia y sensibilidad de la punta, el cuerno indica el momento en que la vieja trata de comerse el cebo. La vieja es un pez gregario que se desplaza en forma de bancos. Fernando tiene un instinto especial y unos precisos conocimientos, fruto de la experiencia de toda una vida, para conocer los movimientos de la vieja y sus lugares de paso habituales o pasadizos según el estado de las mareas. Aunque el día no es muy bueno, Fernando ha decidido salir a pescar en la barca con su hijo. Con el mirafondos busca el sitio exacto del pasadizo por donde están comiendo los peces. Nuestro amigo el pescador ha encontrado un banco de pescado e inicia las capturas de cualquiera de las variedades de vieja que se dan en la isla de Fuerteventura. Se coge la parda, la melá, la lora. Mira, ahí vía melá. Ahí vía parda, vía lora y vía colora. Ahí tiene clases de vía. Esta es melá. Parece que el lugar de paso ha sido bien elegido y se presenta una buena jornada de pesca. El mar está bravo y padre e hijo fondean bien la barca con el ancla.
La vieja se pesca a la orilla de la costa durante todo el año cuando la mar está buena. Fernando es de esos pocos pescadores que casi todos los días salen a pescar la vieja, bien desde la orilla o desde su pequeña barca. Ello le obliga a cuidar con esmero su principal herramienta, la caña de bambú, que debe estar bien pintada para que no se raje o se pudra. Cuando ya ha transcurrido ese tiempo de paso de las viejas, llega el momento de regresar con todas las capturas. En el puerto ha dejado amarrado su pequeño barco a motor y con la barquita de remo se acerca hasta la playa, donde siempre le espera algún comprador dispuesto a llevar este producto fresco a sus clientes. La jornada pesquera ha sido normal. 42 kilos de vieja es una cantidad pequeña si tenemos en cuenta que, algunos días, estos dos pescadores llegan a capturar alrededor de 100 kilos de pescado. ¿Cómo? ¿Me la venden? ¿Qué? ¿Los portugueses no te venden a ti? Sí, me la venden, pero que como... Fernando ha reservado algunas viejas para jarearlas, es decir, para conservarlas con sal después de extraerles las tripas y vísceras. Ahora se jarea, se le echa sal y mañana se lava y se tiende. Y pues si se seca, se recoge. Y cuidado que si la cagan las moscas. Cuidado con ella. Para que las viejas no se pudran y se conserven bien, nuestro amigo el pescador tiene en cuenta dos factores importantes. Primero, que no acuda la mosca y deposite los huevos en su carne. Y segundo, lavarlas bien en el agua salada. Cuando está limpio el pescado, Fernando lo cubre con sal y lo tiende al sol sobre una roca para que se seque. Esto aguanta conservado seco, aguanta meses. Esto antes de la marcaban para Tenerife. Las viejas estas la sacaban y después la mandaban para Tenerife. Para que le pase bien el aire y se seque con normalidad, Fernando coloca en la espina una piedrecita que la mantenga separada de la carne. Cagar, sí, caga, pero no se cierra el año así, ¿comprende, tío? Mira, de día así ya no se seca, ¿comprende? Entonces hay que abrirle el año y ponerle una piedra, ponerle un palito, lo que sea. Para Fernando Benítez y su familia, la pesca de la vieja ha sido un modo de vida más entre todos aquellos que el hombre ha conocido a lo largo de la historia para sobrevivir en una sociedad tradicional. Pero además, para este pescador artesano de la isla de Fuerteventura, la pesca con caña es una filosofía de vida fruto de una convivencia diaria con este entorno que le vio nacer.